Astro Kid. Bienvenido, Capitán Flash Rider. Puede esperar, Willy. Tu padre está haciendo el desayuno. Bueno, ¿antes puedo terminar este nivel? Decídete, amor. Creí que querías ayudar con la misión, así que... Ah, claro que quiero ayudarlos, pero... Si quieres ayudar, ve a desayunar con tu padre y después acompáñalo al almacén. Está bien. Espera, ¿tú no vendrás? No, aún no. Hay algo urgente en el laboratorio. ¿En serio? ¿Qué harás? ¿Puedo ver? Fin de la discusión. Willy. Por favor, sí, solo 5 minutos. Está bien, tú ganas, pero no toques nada del escritorio de tu padre. Sí, en especial eso. ¿Mamá? Tranquilo, Willy. Mira, aquí. Gracias, mamá. Por cierto, hay un pequeño efecto secundario, pero tienes suerte, acabo de hacer una dosis del antídoto. ¿Y para qué? Yo me siento bien. Toma, bebe esto. Buenos días, papá. ¿Cómo estás? Hola, Willy. Estoy bien. Pero algunas cosas se pusieron peludas. Sí, suena otra de tus bromas. Toma, mamá hizo esto para ti. Oh, gracias, hijo. Eso está mejor. Willy, ¿sabías que hoy es el último día de la expedición? Esta noche inicia el viaje de regreso a la Tierra. Claro que lo sé. Ya quiero regresar. Ver a mis amigos de nuevo. Un dino panqueque para el Capitán Flash Rider. Gracias, papá.
Ya me voy. Al terminar, ¿me acompañas? Confío en ti para que lo ayudes con la misión. ¡Vaya! ¡Es grandioso! ¿Eso voy a hacer? ¿Tomaré fotos de las criaturas? Sí, tal vez algún día. Por el momento aprenderás lo básico. Para ser un buen explorador, debes documentar cada uno de tus descubrimientos. Sí, lo sé, papá, pero ¿cuál es la misión? Debes tomar fotos de las muestras que trajimos del planeta al que fuimos ayer. Toma, inténtalo. ¿Lo hice bien? ¡Perfecto! Pronto serás un verdadero explorador. Bueno, no es tan complicado. Te dejaré solo. Ayudaré a mamá para nuestro regreso a casa. La misión terminará cuando termines con la última caja. Ok, entendido. Una caja no tomará tanto tiempo. Nunca me iré de aquí. ¿Y terminaste de trazar nuestro curso? Sí, ya casi. ¿Dejaste solo a Willy en el almacén? Tranquila, tiene 10. Creo que ya podemos confiar en él. Un campo de asteroides. Iré por Willy. Espera aquí. No, no estaba en el almacén. Lo encontraré. Willy. Willy, ¿estás ahí? Willy. ¿Ah? Ah, Willy. Tengo miedo, papá. ¿Qué está pasando? Todo estará bien. Veremos en el puente. Ya voy.
¿Hola? Sujeto masculino, edad 10, nombre Buena. Hola, señor William. Soy su unidad de supervivencia personal para casos de emergencia al aterrizar en un planeta desconocido. Unidad BUCK 0813. Pero puede llamarme Bok. ¿Alguna pregunta, señor William? Sí. ¿Dónde estamos? En un planeta desconocido. Análisis atmosférico. Estable. Oxígeno detectado. Abriendo escotilla. ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? Por favor, permanezca en la cápsula. Inspeccionaré el terreno. ¿Por qué no despegamos ya? ¡Debo encontrar a mis padres! Maniobra imposible. Esta cápsula de emergencia fue diseñada para aterrizar, no para despegar. Pero, ¿cómo los voy a encontrar? Ellos lo encontrarán. Si un viajero del espacio desaparece, se lanzan docenas de sondas espaciales para iniciar un rescate. Este transmisor emite una señal de auxilio constante. Cuando una sonda esté próxima a este planeta, recibirá la señal, la transmitirá a una nave cercana y se enviará el rescate. Entonces debemos esperar a que pase una sonda y encontraré a mis padres, ¿cierto? Por supuesto, señor William. ¿Y cuándo llegará esa sonda? No lo sé. Pero tranquilo, la cápsula contiene lo necesario para sobrevivir. Puré de brócoli. Puré de brócoli. Kit de exploración. Edición Planeta Desconocido. ¿Ah? ¡Wow! ¡Mira esto! ¿Qué? ¡Qué bien! ¡Au! ¡Wow! Entretenimiento exitoso. Mejoró el estado emocional. Misión completada. Nueva batería para BUCK 0813. Carga completa. Perfecto. ¿Qué está haciendo, señor William? Solo hice una broma. Lo siento, señor William. No entiendo. Pero, si eso mejora su estado emocional, por favor continúe. Seguiré persiguiendo este pequeño punto tanto como lo desee. Olvídalo. ¡Genial! ¡Chocolate! ¿Lo hice bien? ¡Perfecto! Pronto serás un verdadero explorador. Genial.
genial. Soy el primer humano en explorar este planeta y solo hay rocas para fotografiar. Oh, bueno, debemos empezar con algo. Las condiciones del clima locales requieren hidratación constante. Beba, señor William. Ahora no, Bok. Debo tomar fotos de este lado. ¡Oh! Es muy extraño. No percibí ninguna actividad sísmica en esta zona. Eso no parece un sismo, Bok. No se mueva, señor William. A veces las criaturas más grandes no siempre son las más peligrosas. A veces sí lo son. ¡Corra! Prioridad número uno. Recuperar el transmisor. Sin eso, nunca nos encontrarán. ¡Guau! ¡Grandioso! Prioridad número 2. Recuperar la batería. ¿Podría sostener esto mientras los alejo del peligro? ¡Claro! ¡Suba, señor William! ¡Ah! ¡Pero no sé conducir una moto! Tranquilo, yo conduciré. ¡Ah! ¡Está bien! Así es, señor William. No podemos. A menos que baje su cabeza 13 centímetros. ¡Ah!
Perfecto. Estamos fuera del alcance de esas criaturas. Ya puede bajar, señor William. ¿Lo logramos? ¿Estamos a salvo? ¡Gracias, Bug! ¡Dame 5! ¡5! ¡Au, au! ¡Au, au! Pero, Bug, la nave se destruyó. ¿Cómo enviaremos la señal? Tranquilo, señor William. Yo puedo cargar el transmisor. No estás tan mal para ser un robot. El ancla y la moto, eso fue... Usted espere aquí, revisaré que sea completamente seguro. Puede salir, señor William. En el bosque encontraremos alimento para reemplazar las raciones perdidas en el desierto. Mañana debemos instalar un campamento hasta que nos encuentre una sonda espacial. ¿Una sonda? ¿Ah? Oye, Bug, ¿esa es una sonda? No, señor William. Esa es una sonda, ¿verdad? No. ¿Y esa? No. ¿Estás seguro? Sí. ¿Y esa? Tampoco. Esa es una sonda, ¿cierto? No. ¿Y esa? No. ¿Esa? No. ¿Y esa? No. ¿Y esa? ¡Wow! ¡Fantástico! ¡Mi primera foto de una criatura! ¡Buck! ¿Qué sucede? ¿Por qué lo hiciste? No podía arriesgarme a que esa criatura lo atacara. ¿Ah? ¿De qué estás hablando? ¿Qué podría hacerme esa cosa? Ese es justo el problema. No estoy seguro. Mi misión es que usted permanezca sano y salvo. Hora de partir. Debemos llegar al bosque antes del anochecer. Oye, recuerda, también tengo una misión. Soy explorador y debo tomar fotos de todo lo que encuentre. Oye, Bug, espérame. Thank you.
No hay peligro cerca. Hay agua no contaminada. Es el lugar ideal para instalar el campamento base. Iré a revisar el perímetro y me aseguraré de que no haya peligro. Por favor, quédese aquí, no se mueva y no toque nada. ¿Ah? ¿No me dejarás solo aquí, o sí? Tome, se sentirá mucho mejor. Gracias, pero... ¡Oye, espera! Tranquilo, señor William. Regresaré. Miedo. Oye, no les tienes miedo, ¿sí? Aléjense, Shu. Te voy a proteger, ¿está bien? Tranquila, criatura horripilante. Tranquila. Oh, ¿tienes hambre? ¿Es eso? Miren, un rico chocolate. Es delicioso. William, debería esperarme en el claro sin moverse y sin tocar nada. ¡Ah! ¡No es un buen momento para hablar de eso! Correcto. ¡Oh! ¡Estás hacia... Debe tener más cuidado, señor William. ¡Pero no fue mi culpa! No debe merodear, ni siquiera para cazar. Aunque debo admitir que fue una buena pesca, es completamente comestible. ¿Disculpa? ¿Estás loco? No lo comemos, es a... mi fiel compañero, Flash Rider. Pero puedes llamarlo Flash, si quieres. Si usted no la comerá, esta criatura no es útil para nosotros, ¿cierto, señor Flash? ¿Qué estás haciendo? Parecía muy amigable, Buck. Así es, señor William. Esa criatura no parecía peligrosa. Deprisa, debemos encontrar un lugar seguro para dormir. Tan aburrido. No encontré ni una sola criatura. La sonda llegará pronto, ¿verdad?
fallé de nuevo. Ya estoy cansado. Gracias, Buck. De nada, señor William. Deprisa. Debemos encontrar un lugar para el campamento base. Lo sé, Buck, pero tengo mucha hambre. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué fue eso? ¡Ay, pobre! No podemos dejarlo sufrir así. Quédese completamente quieto. De alarma es grandioso. Estoy seguro de que ni siquiera mis padres han visto esto. ¡Oh! Ni siquiera pude tomar una foto. Oh, sigo hambriento. Análisis seguro. No se detectó ninguna sustancia tóxica. Buck, esto pica. Análisis seguro. Análisis seguro. Análisis seguro. ¿Esta vez está seguro, Buck? Por supuesto, señor William. No hay efectos secundarios. La vegetación de este planeta está llena de sorpresas. Además, su contenido es extremadamente pegajoso. Muy bien, te ayudo. Señor William, ¿se encuentra bien?
Señor William, está aquí. El contenido de la planta se seca rápido y después se vuelve quebradizo. Este lugar sería perfecto para el campamento. ¿Eh? ¿Flash? Oh. Ah. ¡Qué gusto verte de nuevo, Flash! ¡Eso se ve muy rico! ¡Gracias! Oh. Mm. Tranquilo, hablaré con él. ¿Qué problema tienes con él? Ya le informé anteriormente que esta criatura no es útil. ¿Qué? Tú no lo entiendes, ¿verdad? Por fin hice un amigo y tú solo lo ahuyentas. Gracias. De nada, señor William. ¿Todo está bien, señor William? No, la verdad no. Ya hemos estado en este planeta por días y aún no hay noticias de mis padres. ¿Estás seguro de que esa sonda llegará? Sí, pronto, señor William. Pronto. Está bien, no está aquí. ¡Atrápalo! ¡Rápido, Flash! ¡Escóndete! Tenga cuidado, señor William. Las ramas se caen de los árboles. ¿Así? ¡Qué extraño, ¿no? Vamos, regresemos. Debemos ir a construir un refugio. Bueno, no entiendo por qué si dijiste que nos iríamos pronto. Señor William, pronto pueden significar varias semanas. ¿No crees que estás exagerando? Debo ir. Necesito ir. Tú sabes. Iré con usted, señor William. No, gracias. Creo que puedo hacerlo solo. Y tal vez me tarde un poco. Creo que comí demasiado. Pero tranquilo, te llamaré si hay algún problema. Que todo salga bien, señor William. Esta vez no fallaré. ¡Ay, no! ¿Pero qué hice? Lo siento mucho. Espera, puedo arreglarlo. Solo intento ayudarte, tranquilo. Hmm.
¡Ah! ¡Espera! ¡Déjame hacerlo! ¡Me ayudaré! Quédate quieto. Listo. Funcionó, Flash. Ok, pero no tan lejos. O Bok puede sospechar. Señor William. Señor William, ¿está ahí? Señor William. Señor William, ¿está aquí? Señor William. Me mintió, señor William. Lo he buscado por todos lados. Lo siento. Queríamos divertirnos un poco. Además, nada malo pasó. Para protegerlo de manera eficaz, debo saber dónde está todo el tiempo. Sí, lo sé. Vamos. ¿Qué le sucedió? Antídoto no identificado. Antídoto no identificado. Antídoto no identificado. ¿Willy? 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 ¿Mamá? ¿Papá? Aquí estamos, cariño. ¡He avanzado con mi misión! ¡Miren! Buen trabajo. Eres un verdadero explorador. ¿Y cuándo van a venir por mí? Aún no lo sabemos. Eres lo suficientemente grande para seguir sin nosotros. ¿Ah? ¿Qué? ¡No! ¡Por favor, no me dejen! Thank you.
pronto se sentirá mucho mejor. Hora de irnos. Tal vez el señor Flash pueda venir. ¿Qué? ¿En serio? Flash, puedes venir. Flash, iré... ¿Flash? ¡Buck! ¡Buck! ¡Rápido! ¡Algo le pasa a Flash! Tranquilo. Su amigo Flash solo pasa por una metamorfosis. Y está en la etapa de eclosión. ¡Increíble! Ya no es increíble. Flash, ¿estás bien? Flash and I walking this world with so much to discover. Ready for rocky, let's have fun together. Cause my dreams in a breeze, one flying to the top of the world. Flash and I can guide in the eyes and in the way of smiling. Keeping my fire and the sun so shining. Enseñarles a mamá y a papá lo que hicimos. Desearía que estuvieran aquí. Estarían muy orgullosos de usted, señor William. Deme 5. ¿Ah? ¡Vamos, a comer! ¡Oh! Pudiste guardarme un poco. Ok, voy a conseguir más. ¿Flash? ¿Acabas de hacer una broma, Buck? Eso parece, señor William. ¡Sí! ¡Hiciste una broma! ¿Viste eso, Flash? ¡Buck hizo una broma! ¡Qué asco! Thank you.
Hay que refugiarnos. Vamos, Flash. Tranquilo, solo es un trueno. Estás a salvo. ¡Qué cobarde! Empieza a granizar. Creo que será mejor que encontremos a Flash. Excelente idea, señor William. Vaya, esa fue una gran tormenta. ¡Hola, Flash! Tranquilo, ¿estás bien? Y dime, Bok, ¿tú estás bien? Sí, señor William, todo está bien. Pero tendré que irme por un tiempo. ¿Ah? ¿Qué? Oh, es otra de tus bromas, ¿verdad? No lo es. Activar el campo casi consumió toda mi batería de reserva. Debo activar el modo de ahorro de energía. ¿Y eso qué significa? Debo entrar en modo de suspensión y priorizar la transmisión. Oh, pero no puedes simplemente apagarte así. Lo siento, es la mejor opción. No, no puedes hacerlo. Te necesito, Bok. Podrás sobrevivir sin mi ayuda. De cualquier forma, regresaré cuando se detecte una sonda. Mientras tanto, confíe en el señor Flash. Conoce muy bien este planeta. Lo ayudará a completar su misión. Debe ser paciente, pero también... tenga cuidado. Me despido por el momento, señor William. Te necesito, Bok. No te vayas. Tranquilo, no te voy a decepcionar. Aquí estarás a salvo. Muy bien, encontré una. Ya lo verás, Bok, te despertaremos. Esto es lo que debemos conseguir. ¿Listo? ¿Qué te sucede? ¿Los monstruos piedra? ¿Eso te asusta? Tranquilo, no hay que hacer ruido y no nos verán. Adelante, vamos. ¡Basta! ¡Déjame ir! ¡Debo ir! No podemos dejar a Bok así. Solo espérame. Iré yo solo. ¿Flash?
¡Oye, Flash! ¡Ten cuidado! ¡No tan rápido! Siento mucho haberte puesto en peligro. No quiero perderte a ti también. Tranquilo, te voy a cuidar. Hagas lo que hagas, no te muevas. ¿Hay alguien? Nunca podré salir de aquí. Nunca veré a mis padres de nuevo.
Muy bien, ahora no te muevas. Esta vez tiene que funcionar. ¿Estás bien, Flash? Gracias, salvaste mi vida. Resiste, Flash. Pronto estaremos en casa. Era cierto, Buck. Puedo lograr lo que desee. Lo más importante es que sigas enviando esa señal para que vengan a rescatarnos. Mientras, con Flash, seguiré explorando el planeta. Ya lo verás. Yo te protegeré y tú me protegerás. Juntos, nada nos detendrá. Mamá, papá, los esperaré tanto como sea necesario. Diez meses después. ¡Te atraparé, Flash! Semanas. No puedes comerte la carnada. Viene aquí todos los días. Con toda esa carnada, seguro aparecerá pronto. Deja de hacer ruido o se enfocará en nosotros otra vez. Lo hemos perdido como 50 veces. ¿Qué? ¿Ay, ya? Oh, no. Vamos, está bien. Persíguelo hasta llegar con los erizos. Yo iré por este lado. Es un atajo.
¿Llegamos? ¡Lo logramos! ¡Lo logramos, Flash! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Vamos! ¡Dame cinco! Eres el mejor. Te digo algo, hacemos un gran equipo. Esta es una gran colección. Ya quedaron. Las palomitas están listas. Podemos ir a la sala. ¡Espera! ¡No puedo creerlo! ¿Es una... una sonda? Entonces, quiere decir que alguien viene. Voy a ver a mis padres. Y... Bok dijo que despertaría cuando llegara una sonda. ¡Bok despertará! ¡Vamos! ¡Vamos por él! Ok, entonces voy yo solo. ¡Bok! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Hay una sonda allá afuera! Completamente vacía. Ni siquiera puedes enviar una señal. Escóndete hasta que regrese. Esta vez no puedo despertarlos.
hay gas. Súper. Mermelada de frutas.
¿Señor William? ¿Es usted? Sí, ¿quién más? Te extrañé mucho, chatarra oxidada. Desobedeció mis órdenes de nuevo. ¿Ah? Debió arriesgarse mucho para rescatar esta batería nueva. Sí, pero... ¡Eso es increíble! ¡Qué valiente! Estoy muy orgulloso. Y esa enorme criatura es... ¡Oh! Sí, sí. Es usted, señor Flash. La sonda recibió nuestra señal. Así es, señor William. Por fin irá a casa. Iré a casa. La sonda nos envía un mensaje. Saludos. Esta es la sonda de rescate RO-0612. Su solicitud ha sido procesada. Una cápsula de rescate automática llegará en menos de 24 horas. Esta es increíble. Me la llevo. Sí, sí cabe. Debe probar esto. No tenemos esto en la Tierra. ¡Ah, y esto! A mamá y a papá les encantará. Vamos, deprisa, señor William. La cápsula de rescate llegará pronto. Es un intento, Bob. Gracias por todo. Nunca hubiera podido regresar a casa sin ti. Adiós, amigo. Bueno, ¿qué esperas? Vamos, tranquilo. Está bien. Hay espacio para los tres. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? No entiendo. ¿Qué haces? Creo que es tiempo de decir adiós, señor William. ¿Ah? ¿Qué? ¿Entonces no vendrás? Debemos irnos, señor William. Adiós, señor Flash. Adiós, Flash. Empezaré a verte, Flash. Lo prometo.
¿Papá? ¿Mamá? ¡Papá! ¡Mamá! ¡Willy! ¿Estás bien? Sí, sí estoy bien. Pero debo decirles que fue increíble. Hice un amigo y se llama Flash. Me ayudó a completar mi misión y Bok es un robot fantástico. Y los monstruos roca. Flash y yo los vencimos para conseguir una batería para Bok. Y había un escarabajo. Rompí su cuerno, pero fue sin querer. Lo arreglamos. Llegamos a la Tierra unos días después. Fue increíble. Todos estaban sorprendidos por mi colección. Claro que pienso en Flash todo el tiempo y lo extraño mucho. A veces me pregunto por qué no quiso venir conmigo a la Tierra, pero después pienso que, si yo fuera él, también me gustaría quedarme en ese planeta. Es su hogar, su planeta. Creo que ahora también es mío. Astro Kid.